Sal y yo, Mario, y estamos jugando Resident Evil 3, donde Sal está a punto de enfrentarse a... al miedo mismo. Al terror de ser adulto. Al terror. Los impuestos. Los impuestos. Ay, güey. En el capítulo anterior estábamos platicando sobre cómo Dios. Ah. Ay, ¿no se murieron esos dos de allá atrás? Pues nada más los hiciste volar. Sí. Fue como, ¡ah! ¡Slam! Y a uno lo dejaste muy necrotizado. Sí, sí, sí. De hecho, chamuscaditos, como cuando se te olvida la carne en el sartén, así se ven. A ver, hay que tirar a la basura esto. Hay que agarrar la pólvora especial, que de hecho parece proteína, como la proteína en polvo, para balas de escopeta. De hecho, ah, ya, si le ya salió tu tío, el mango. El maguito chupado. Ya, que se decida, ¿se está muriendo o no se está muriendo? Ya, decídete, maldito. Ah, se murió. Es que no se decide, como que se moría y no se moría. Y nada más fue con un bombazo, ¿verdad? Sí, por eso te digo que los zapitos son los peligrosos. Ah, qué bueno, encontré por fin la medicina. ¿Cómo? ¿Qué? Un bombazo, ¿qué digo? San bombazo. San bombazo. Se supone que íbamos a subir a enfrentar a Nikolai, pero se descompuso, casualmente se descompuso el ascensor y teníamos que ir a cambiar los fusibles y teníamos que recolectar los fusibles y ya los recolecté, que es lo que teníamos que hacer. ¡Qué casualidad! Sí, exacto. Eso no le da tiempo a Nikolai de escapar y ya no volver a ver tu hermosa. Pues de hecho, cara, como que Nikolai está viendo qué podemos hacer. De hecho, nos puso prueba en el diálogo que tuvimos con él, nos puso prueba de Voy a observar qué haces. Si logras llegar a mí, pues igual y me convences de que puedes salir viva de aquí. Y ya. Es todo lo que... De que eres buena pareja. Entonces, pues ya, pues eso prácticamente. Es un personaje X. Ah, otra vez vamos con el cara pálida. Ese güey está ahí. Aparte no manches, ¿eh? No tiene... Su espalda no tiene final. Güey, no tiene nalgas. Sí. ¿Qué dijiste de mis nalgas? Hazle un ano con una bala. Eso. Se tropezó. Se parece. ¡Pedro! ¡Baby, te quiero! ¡Wow, wow! Ahí está. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese reggaetonero? No lo digan. O sea, no lo decían. Ay, no. El cara pálida. El cara de niño. No, me aguijoneó. Oh, me está aguijoneando. Ah, es que me está... ¡Ah! De nada sirvió que viniera hasta acá. ¡Ah! ¿Qué es eso? Nunca había visto eso. Estás bien moribundo. Nunca había visto eso. ¡Oh, no! En la cabeza. Nunca había visto eso, ¿eh? ¡No! ¡No! Ya, sube. Es reatar los que le están metiendo. Ah, no manches. ¿Esto porno con espectáculos? Sí. ¿En qué momento se volvió esto un anime? Caray, eso sí me interesa. Cuando te van a matar, pero primero tienes que cambiar los fusibles. Sí, no manches, ¿eh? Casi muero. De nada, bueno, sí me sirvió que me curara. Shit. Estuvo complicado. Mierda. Esto. He escapado. Alguien dejó aquí una cosmetiquera. ¿Qué estaba haciendo esta cosa aquí? Ah, bien. Para la Magnum. Esto es Xenonetas. De Xenomenoide. ¿Qué? O sea, la Magnum la vas a... Todavía no hay netas del 3, ¿eh? No, pues ya pronto, ya casi lo acabamos. Creo que es el único juego donde todos vamos a poder decir algo. Así en concreto, porque lo estamos viendo cómo se acaba. Espera, este es el primero. Tyrell. Ay, perdón, te estoy spoileando. ¿Qué le pondrían? ¿Tarjeta azul? Yo le daría dos panquecitos. De tres. Sí, es como un azul, ¿no? Buen juego, pero le faltó ahí carmita. O sea, es que es buen juego. Lo único que le afecta es lo que cuesta. Si costara $900, $1,000,
excelente juego. El problema es que cuesta 1400 pesos. O sea, no, están a la verga. Sí, exacto. O sea, es como... a la esquina. Sí, a la esquina, a la esquina. Al sin esquinas, que se vayan al sin esquinas. ¡Oh! Y ahí está tu tío y su prima, todos juntos. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo el papá de Stewie no sobrevive? Digo, ¿el papá de Stewie no sobrevive? Ah, yo lo veo que todavía aguanta. ¿Sí? No, ya no aguanta. ¿Todavía sirve? Solo se cayó 5 minutos, todavía sirve. Todavía no lo chupa el diablo. Wow. Uy, güey. Wow. Ah, mira, me bañaron en cloro para poder. Mira, con la cuarentena. Ajá, me desinfectaron. Lávate las manitas antes de entrar, por favor. Yo tu pistola es infinita, ¿sabes? Wow. Ay, ya nos exhibiste. No, porque como ya como, no, sí, ay, ¿por qué no? No, es que ya como ya había pasado el juego, esa pistola, de hecho, pasé el juego y me dieron la oportunidad de tener un arma infinita, la que yo quisiera. Y estúpidamente elegí el arma más inútil, porque ni siquiera se puede, o sea, de todas las cosas que te dan para upgradear tu arma, esa pistola no se la puede poner nada. O sea, decidió upgradear una flor. Exacto, o sea, prácticamente hice infinita el arma que no sirve de nada en el juego. Eso fue lo que hice. Pero está bien, ¿no? Porque le da más dificultad. Ajá, pues sí, de hecho por eso la puse. Porque dije, a ver, la arma más pedorra del juego, infinita. Ahí está. Me encanta cómo le cambió, ¿no? Porque hace 3 oraciones era un pendejo. Y no, es que le hice a pro. ya se fue Mario, dijo. Ah, no, sí, ahí está Mario. Ay, güey. Me espantó. No, se estaba levantando. Se fue por el pupilente. Ay, dice, ay, me espantas, babosa. Ahora tú. Ay, se te cayó la cabeza. Ahorita la computadorcita del IMSS me acaba de decir, tienes que hacer la vacuna. Y ya. No escuché lo que quería decir. No encontré ninguna búsqueda para tu petición. Bueno, es para los... Bueno, si no han leído bien la historia hasta ahorita. En teoría, nos han dicho... Ya ve de anulación genérica. Exacto. Que... Como pequeña Jill. De hecho, nos dieron una OCB toda brandeada de Umbrella. Que pronto Xenomenoide también ya tendrá sus USBs brandeadas y todo. Cómprenlas en nuestra tienda en línea. Sí. Envíos a todo México, Estados Unidos, Canadá y la Luna. Sí, y mándenos dinero. Y bueno, el punto es que prácticamente va a explotar la ciudad por un misil. Porque dijeron, ¿saben qué? Se nos está saliendo de control esto. Mejor vamos a explotar toda la ciudad y nos evitamos los problemas de que se expanda el virus, ¿no? Entonces, nos condicionaron. Si logramos crear una vacuna y la llevamos a tiempo, chance, no lanzan el misil. Entonces es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a crear la vacuna para que no destruyan este lugar. Y aquí va a haber un montón de cara de niños. ¡Uy! Oh. Ah, eso no sonó bien. No sonó bien. ¡Ay! Le dio un escopetazo y con una mano de a Terminator. Oh. Ese cara de niño casi me agarra. ¿El cara de niño no se cae? A veces. Cuando está cansado. Ah, ya, mira, ya tengo. Mira. Juguito de rodilla 1. Ya estamos recolectando los líquidos de rodilla de todos los zombies. Ese es bilis, esa pinches muestras de orina. Sí. Ay, güey. De hecho, se escucha una musiquita como la rosa. Ah, mira, me faltaba este, no lo había visto. ¿Qué? ¡Ah, el muñequito! ¿No había visto que estaba ahí? Ey, nada, güey, lo mató con el cuchillo. Ay, es que... Y no se le puede pegar al palito. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene cara de niño.
Ok, ya se fue, ya se fue. ¡Ay, no! ¡Ay! Maldito cariño. Malditos spoilers. Mira, hasta Mari ya está llorando. No llores, Mario. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo el novio, pendejo! ¡Ah, oh, no manches! ¡Ah, no manches! Oye, me arrancó mi chistorra, mi... Sí, sí, como que te arranca un cachito de cecina. Sí. Pedorro. No manches, extraño una buena rachera, ¿eh? La verdad, sí extraño mucho ir por unos buenos taquitos de rachera. ¿Extrañas una buena ranchera? Sí, una buena ranchera. Saludos, ya sabes quién eres. Así le dicen, la ranchera. Sí, la ranchera. Que vive en un ranchito, vive en un ranchito. Tú lo sabes, tú lo sabes. Ah, chingada, me norteé. ¿Para dónde iba? Así es, para acá. ¿Sí? ¿Ya le están dando las nervias? Es que no sé, no me acuerdo para dónde iba. Pues que salí de aquí. Ah, sí. ¿Por qué estoy cogiendo? Nos vemos en nuestro siguiente capítulo de Xenomenoide. ¿De dónde? Tal vez. Ah, no, pero... ¿Dónde? Bueno, sí, ya. Nos vemos. Donde tal vez acabemos recién en 3. Bien, bye.